Acaba de publicarse un comunicado de la Prefectura Naval que dice: la Prefectura Naval Argentina informa que a raíz de los hechos ocurridos el día 24 de septiembre del corriente, en cercanías a la Villa Zabaleta, los efectivos involucrados han sido dados de baja de la institución Ministerio de Seguridad, Dirección de Comunicación. Y que quede bien claro que lo que estamos aplaudiendo es esta conquista del campo popular y no esta mentira hipócrita de comunicado que con total descaro informa que la prefectura ha dado de baja. La prefectura no ha dado de baja nada. Estos prefectos que son dados de baja están enjaulados en Marcos Paz gracias a que los han dado de baja los gritos de todos ustedes, los huevos de Iván y los huevos de Ezequiel. Ellos dieron de baja a los prefectos que nunca más en su vida van a ser prefectos. Todos nosotros los dimos de baja. La lucha y la organización popular los dio de baja. Quería decir que estaba viendo, se me acercaron a saludar muchas madres, muchos padres, abuelas, abuelos, de chicos desaparecidos que le pasó lo mismo que a mí, no la pudieron contar. Y nada, yo estoy en representación de todos ellos. Quería agradecer a toda mi familia, a mi mamá, que estuvo en todo momento, a mi papá, a todos mis familiares que se acercaron. Y bueno, también saludar a todas las madres y a los, repito eso, a los abuelos, abuelas que están acá, de los desaparecidos, porque, bueno, yo vi a mi familia mal y estoy contándola y me imagino... Iván, Ezequiel, toda la fuerza, los felicito, la verdad... Son un ejemplo para todos los pibes. Acá Iván y Ezequiel pertenecen a una organización que le viene marcando la cancha al sistema hace muchos años y que viene visibilizando a los que justamente no tienen voz. También admiro a los padres, porque no todos los padres se animan a estar al lado de sus hijos. Y no porque sean cobardes, sino porque tienen miedo. Y ese miedo hay que superarlo. Ese miedo se supera así, colectivamente. Esta posición a la que decidieron someterse nuestros compañeros tiene que servir para que esto no vuelva a ocurrir nunca más con ningún chico de ningún barrio. Y para eso es preciso que todos los actores que estamos acá, que hemos tenido discusiones, seguro, que hemos tenido miradas distintas, seguro, que hemos tenido estrategias políticas, seguro, y que hemos tenido caminos distantes y hasta a veces enfrentados, muchas veces, a veces por rispideces, a veces por mezquindades y a veces por diferencias legítimas, podamos entender, ahora como nunca, que partidos políticos hay muchos y posiciones políticas hay muchas más, pero derechos humanos hay uno solo y fuerzas de seguridad podrida son las mismas las que sufrimos todos. Entonces, ahora más que nunca, de esta proclama testimonial tiene que salir una plataforma de unidad para pelear todos juntos por los derechos humanos de los villeros también. Bueno, por eso me ponía mal, porque bueno, vi a mi familia mal, muy mal, y estando yo ahí. Y no me quiero imaginar la familia de esos chicos que no pudieron contarla. Nada más. Y esos hijos nuestros e hijas luchaban como luchan ahora estos chicos. La poderosa, la garganta, es el ejemplo. Y nosotras, cuando salimos para estar con ellos, apoyarlos, sentimos que estamos nuevamente con nuestros hijos y con nuestras hijas. El Ministerio de Seguridad ni siquiera da la cara para informar. Es la prefectura la que informa. Es una vergüenza que el Ministerio de Seguridad no haya dicho una palabra. Estos hechos de torturas son la traducción material
la materialización criminal de discursos fascistas, de discursos de discriminación y de discursos que trafican violencia. Cuando se habla de inseguridad, se habla de cómo seguir generando nuevas fuerzas que nos mienten diciéndonos que van a ir a combatir los delitos que las viejas controlan. Y hablemos de esos delitos. Porque las fuerzas de seguridad manejan los grandes delitos. La venta de droga, la venta de armas, la trata. De eso hay que hablar, eso es inseguridad. Nosotros queremos un control popular de la fuerza de seguridad. Pensemos bajo qué personería, bajo qué identidad, pero que seamos los vecinos y las vecinas de nuestros barrios los que construyamos una participación ciudadana que nos dé una seguridad ciudadana, una democracia participativa y una seguridad real, no la que nos venden todos los días los programas de televisión. ¿Saben quién convocó a este gran acto? A este gran acto convocó Kevin, Luisito, Ezequiel, Aquiles, el Timmy, Luquitas, el Kiki, Luciano, Ezequiel, todos los chicos que hemos perdido a manos de la impunidad que patrocina a esta fuerza de seguridad. Que esto, compañeros, no sea una anécdota ni un acto testimonial, que sea el punto de partida para decir de verdad, nunca más.